¡Oh, no! ¡La piedra se está moviendo! ¡Jesús ha resucitado! ¡Él vive! Hola amigos, los saludos de la amada Colombia. Hoy una vez más con la biografía de uno de nuestros salmistas más conocidos y recordados de la historia, a quien seguramente muchas veces hemos extrañado y hasta nos hemos preguntado qué fue de su vida, ya que no lo volvimos a volver a escuchar. Y sus canciones causaron mucho impacto en nuestra vida cristiana. Te hablo del cantante Miguel Casina, quien es recordado por sus hermosas melodías, sus hermosos salmos que trajeron tanta bendición a nuestras vidas. Hoy en nuestro canal Teilí de Alabanza, la vida de Miguel Casinas. Te queremos invitar a suscribirte a nuestro canal, a darle like si te gustan nuestros videos y también a comentar qué opinas de nuestro canal, qué opinas de los cantantes que no hemos vuelto a escuchar, los que actualmente están sonando. Y si te gustaría que subiéramos la biografía de un cantante, también nos lo dejen nuestros comentarios. Así que vamos a hablar de este reconocido salmista. A veces nos resulta muy difícil resumir la vida de una persona solamente en unas líneas, ya que suceden muchas cosas en la vida de cada uno. Pero de algún modo y por algún lado hay que empezar. Así que primero empezaremos diciéndole que Miguel Casina nació en la ciudad de Jalapa, en México, en una familia integrada por 7 hermanos, de los cuales él es el cuarto varón y 3 hermanas. Desde muy pequeño el sueño de la vida de Miguel Casina fue ser futbolista y debido al fútbol, con la edad de 7 años pasó por una de las etapas que marcó significativamente su vida. Tras un pequeño accidente jugando al fútbol, se le infectaron 2 dedos del pie y la infección de uno de esos terminó convertido en una gangrena que hizo que pasara a esa corta edad casi un año de su vida hospitalizado. Tras un año ingresado en el hospital, su mamá le hizo una oración que estamos más que seguros que marcó su vida y su camino hacia la vida cristiana. Estando él ya muy grave en la cama del hospital, ella en su desesperación clamó a Dios diciéndole: Señor, si mi hijo te va a servir a ti, déjalo con vida, pero si va a ser un excelente deportista, pero va a estar lejos de ti, llévatelo de una vez. A los pocos días salió del hospital por su propia cuenta, caminando sin saber muy bien de la trascendencia de aquella oración que su mamá había hecho, pero totalmente recuperado. Desde pequeño su mamá los ponía a cantar en la iglesia a él y a sus hermanos, y es de parte de ella quien él ha heredado la pasión por la música. En casa tenían un piano con el que desde muy pequeño tocaba con su madre, pero no llegó realmente a aprender hasta muy joven, en la que también a esta temprana edad aprendió a tocar la guitarra. Aprendió a componer algunos cantos para compartirlos con los jóvenes de su iglesia. Nunca pensaron que llegarían a tener la repercusión que más tarde tuvieron a través de la música. Con esa idea comenzaron a realizar producciones que rápidamente comenzaron a ser cantadas en numerosas iglesias. Pues Miguel Casina lleva ya 15 años en el ministerio, aunque de seguro este tiempo se pasó volando y en estos años ha podido llevar a cabo muchos sueños y muchos otros éxitos que están por ahí aún por venir. Actualmente Miguel Casina vive en España con su esposa Adriana y sus 2 hijos. Luego de varios años viviendo como misionero en España junto con su familia y trabajando activamente con la juventud de esta iglesia, Miguel Casina decide hacer un proyecto que vaya a la par con sus enseñanzas y creencias. Así que creó el proyecto Soldados de Jesús. Es el resultado de ese deseo de mucho trabajo y muchas oraciones. El proyecto de cantos evangelísticos y de alabanzas fue producido por el propio Miguel Casina como manifestación de sus oraciones y por todas sus hermosas canciones. Sus temas se han convertido en himnos para la iglesia cristiana hispana. Trabajos discográficos son Él Vive, Torre Fuerte, Dame Más de Ti, Quiero Levantar Mis Manos, En el Nombre de Jesús, Sea la Paz, Ahora que Digo y Toma Mi Mano. Indiscutiblemente uno de los más conocidos, Él Vive, que se convirtió en un éxito mundial. Porque Él vive, sí. Él Vive, que es uno de sus temas de alabanza y de adoración más destacados, grabado el 30 de septiembre de 1993, con 13 hermosos temas en el que más se destacan esta hermosa producción. Sus 7 álbumes fueron de gran éxito en los años 90. Uno de sus primeros álbumes fue Dame Más de Ti, con excelentes temas como Fidelidad, Me Gozaré, Quiero Levantar Mis Manos. En su apogeo grabó la canción Él Vive, igualmente una canción muy formidable, y su último álbum se titula Dame Una Nueva
Nueva Visión, grabada en vivo en Madrid, España, donde actualmente es un gran pastor de una de las iglesias cristianas de este país y también ministra como director de alabanza en esta preciosa iglesia, con cantos para exaltar el nombre de Jesucristo y llevar más almas a los pies de Cristo. Bien, amigo, hasta aquí la biografía de este gran compositor y salmista, Miguel Casina. Déjanos comentarios, ¿qué opinas? ¿Cuál es tu canción preferida de este artista? ¿Qué recuerdas de él? No olvides suscribirte, darle like a nuestro canal, compartirlos con familiares y amigos y recuerda, sé feliz.